¡Qué aburrido estoy! Espero que no venga un paciente en esta hora. ¿Me quiere echar un coyotito? ¡Épale! ¿No entra así tan de repente que me va a dar un infarto? Lo lamento, eso fue extraño. Está bien, pero primero saquecita. ¿Qué es eso de atravesar las paredes sin pedir permiso? Tome asiento antes de que me arrepienta. Gracias. ¿Ya va media hora y no ha dicho aún nada? ¿Que no me va a contar sus problemas? ¿Se lo va a estar ahí flotando? ¿Conoces el experimento mental, la nave de Teseo en el campo de la metafísica de identidad? No lo sé, tú dime. El barco de Teseo es un artefacto en un museo. Las tablas de madera se deterioran y las reemplazan con nuevas. Cuando no quedan tablas originales, ¿sigue siendo la nave de Teseo? No lo sé, tú dime. En segunda, si las tablas removidas son restauradas y reensambladas sin deterioro, ¿es esa la nave de Teseo? Ninguna es la auténtica nave. Ambas son la auténtica nave. Solicito una explicación. No. Nada de paradojas ni de barquitos. Cuénteme sus problemas reales. No seas sacatito. No tengo recuerdos en mi mente. Desearía entenderla. Entre más lo hago, el control que ejerce es menor. Y un día, quién sabe, tal vez sea yo quien la controle. Vamos mejorando. ¿Estamos llegando al centro del asunto? Cuénteme más. Yo siempre he estado solo, así que nunca me ha dolido. Es lo que conozco. No he sufrido una pérdida porque jamás tuve un ser amado que perder. Pero no es la aflicción, un fuerte amor que persevera. Nunca presumiría entender cómo te sientes, pero quisiera entenderlo. ¿Quisieras decirme si eso pudiera confortarte, quizá? Creo que ya se le acabó su tiempo. Me hubiera seguido contando sobre barquitos y paradojas mejor. Ya me hizo chillar demasiado. Me voy a poner a meditar un rato. Pero antes de irnos, debo saber algo. Dime qué soy. He sido una voz sin un cuerpo. Un cuerpo, pero no humano, y ahora nada más un recuerdo. Vuelto real. Aún no sé qué más puedo ser.